Bloodbowl soy feliz. Tiro dados sin pensar, lo vas a flipar. Soy un mono, esquivo a cinco porque sí. Dos en contra, doble bow, a la mierda el balón. Es un normal. Ahora sigue la trampa de Furia. Ahí va, como los Miura. No, tío. A dos en contra, no. A dos en contra. ¡Acho, tío! ¡Vete a la puta mierda, hijo de la gran puta! Soy siete veces más listo que tú. Sin reroll. Pues muy buenas noches, chavales. Aquí estamos para jugar la primera jornada de la Liga Pi con unos Skaven. A ver, vamos a ver si me centro, porque esto funciona. Para esto que avisar aquí al amigo verde. Vale, vamos a buscar un adversario. Pues sí, primer partido de la Liga Pi, que empezó de Blood Bowl 3, y con ganas de jugar porque por una cosa u otra, al final no me he pegado una semana sin jugar porque tenía PDM. Ahora ya hemos encontrado vale, ya está, muy bien. Vale, tengo 15.000. No voy a gastar nada porque no tengo dinero. Es el primer partidito, estamos pelados. Esperemos que no se muera nadie. Venga, listo. A ver si me acordará. A ver. Ya me he estado acostumbrando al Blood Bowl 3, luego jugar al Blood Bowl 2. Vale, vamos a empezar a recibir el balón. Venga, contra enanos. ¡Qué putada! ¡Qué mierda! No, patear. Vale, a ver si no tenemos problemas con. La cosa del Blood Bowl 3 es que vives con la tensión de que te vas a sacar fuera en cualquier momento. Vale, un Bleacher que va a ir aquí. Otro Bleacher que va a ir aquí. Ahora sigo hablando. Pero tengo que hacer primero esto porque Terraner aquí. Ay, no. Luminos. Aquí, el Bleacher aquí. Otro Bleacher aquí. El retador aquí. El lanzador va a ir aquí. Este Gatorade. Voy con dos Gatorade y con tres reroll porque me parecía un poco. La anterior empecé con un Gatorade. O sea, con tres Gatorade creo que era, pero las pasé bastante putas en los inicios. Vamos a poner así. Venga, vamos a ir así. Vamos a ir así y que tire un poquito más aquí para adelante. Vale. Vamos a ponernos. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponernos un poquito más. Así. Así. Pa, pega aquí. Puede entrarme aquí. Bueno, entiendo que todavía no. Venga, vamos a ir así. ¿Tengo todos ya? Sí, ¿no? 3. Venga.
Pues vamos a avanzar. Pues lo de que está diciendo, voy a poner un poquito de música. Lo que está diciendo, que la semana pasada tenía para jugar bastantes partidos, pero entre pitos y flautas, pues no jugué ninguno. Así que hoy, de hecho, tengo sesión doble. Después de jugar este partido, tendré partido de PDM. Tendré partido de PDM porque no hemos sido capaces de jugar el siguiente. Entonces, pues nada. Así que cortaré la emisión de este partido y volveré a abrir otra, porque no sé hacerlo de otra manera. Así que. Y vamos a ver qué tal se nos dan estos enanos. Tantos enanos con línea, línea, manos seguras, dos cubanos seguras. Casco de enanos, tío. ¿Dónde están los blitzers? Corredor, corredor. ¿Vas sin Blitzer enano? Sí, ¿no? Dos matatrolls. Vas sin Blitzer enano. 4, 4, 4. 4. 6, 6. Y 5. Sí, pues. Mala pelota. Entrar y entrar. Vale, empezamos. Aquí me falta el chat, esto de escribir así ahí, poner suerte o algo. Es el primer partido que voy a jugar con las ratas en Blood Bowl 3 y tengo que hacerme a lo de que la rata ogro pueda mover y todo eso. Hala, otro. Bueno, hala, doble. Oh, joder, macho. Verde, joder. Hacía mucho tiempo que no jugaba con verde, porque jugué, yo creo que cuando empezó todos los torneos de pilla así. Hostia, tú. Coincidimos, pero luego no. Yo creo que. Luego le voy a preguntar. Creo que dejó de jugar una temporadita. Creo que dejó un ratillo, una temporadita de jugar. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con los putos enanos? A ver si no la pilla. A la segunda. Con cuatro rerolls, porque le ha salido entrenamiento brillante. Es que me permite ver. El manager con los resultados más altos es una segunda oportunidad. Ah, me imagino que habrá sido él. No va a hacer el blitz. Sí, ahora el blitz, ¿no? De momento estoy bastante jodido. Más pues venga. Y más chapas. Venga, el primer KO. Voy con 4 menos ya con 3 aturdidos y no creo que se ponga a pisar mucho, pero. Aquí para intentar parar esto, parar un poquito. Bueno, si salen también, si me salen a mí también, pause. Si me salen a mí también, pause, me vale. Vamos a mover esto aquí. No quiero dejar aquí ninguno.
Vale, se ha movido. Vale. Vamos a dejar aquí la rata ogro. Aquí la rata ogro. Aquí la rata ogro. Venga. Quiero ocupar este sitio, no quiero irme muy a la banda. A ver si me levantan estos tres. Y él me pilla la retaura de alguna manera. Bueno, le pego con las agallas. Podría ser las agallas. Todavía me toca hacer los iconos. Furia, agallas. Es que no va a poder, no tiene defensas. No. Se puede pegarme la primera, pero la furia es un problema. Desde aquí. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Se abre para acá. Verde es un buen tío. Bueno, buen entrenador. O se recuerdo tengo, ¿eh? No sé dónde se buscará aquí. Otro Pou. Bueno, no pasa, chapa. Vamos a ver. Vamos a ver. Me va a pegar aquí la de Dios, Que me va a caer la del pulpo. Habrá que confiar en que me aguanten estos chicos. Tres, cuatro, cinco. Mucho aquí. No va a saltar, no. A ver cómo lo hacemos. Push. Their fight can be so overrated. There's always room in sport for a secret like this. Bien, bien. Vale, pues igual cambiamos aquí de parecer, ¿eh?
Venga, vamos a ir así. Bueno, esta cama me está reventando, me cago en la puta. Hacer hueco por aquí. Hacer fuerte aquí. Bueno, no me tira. Dos veces, ojalá me pegue dos veces. No, me tira también. Joder, macho. Y el Bleach aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Joder, macho, ya estamos. Ya estamos jodiendo. Ah, bueno, el Bleacher. Va, menos mal. Menos mal. Bueno, hasta el rol, sí, joder, me saca el Pou, cabrón. No sé si lo haré mucho, vamos a seguir. Vale. Vamos a ver. Sí, buena, ¿eh? Te pegar con esa aquí. Seguir, vale, con esta aquí. Primer doble calvo. No me lo puedo creer, macho. Doble calvo. Ahora no me funcionan estos porque salen los con estos. Doble calvo, reroll doble calvo. En fin. Era un poco aquí para liberar a esta. Nada, pues está jodido ya. Voy a marcar. Y me va a matar estos. ¿Esto qué es? Es increíble, tío. Puto asco de juego, tío.
Es complicadito, complicado. De lo malo, malo. Y es que además lo que pasa es que me lesiono yo solo, tío. Me lesiono yo solo. Todas las chapas. Pero bueno, intentaremos hacer algo. ¿Qué vamos a hacerle? Otra, venga. Menos un empujón y una chapa, que creo que no. O sea, de hecho los ha tirado todas las veces que me ha atacado. Menos una vez que ha sacado un doble empujón. Y a la rata oro, que he dado rojos. El resto me ha tirado todo. Y de todas las que me ha tirado, me ha pasado un chapa en todas. Menos en una, creo. Una lástima que no tengamos estadísticas ahora para verlas, pero. Otro. Bueno, pues nada, está muy bien. Ah, turno 4. Intentar salir de aquí. Cuatro más. Cojones, voy a salir de aquí. Va a caer, se va a lesionar el solo. Esta buena Roy. Nada. Mucho tengo que ir para hacer el vamos, vamos. No pinta nada bien. Es que me está tirando todo. O sea, y en todo me está pasando chapa. Poco me he hecho, que solo tengo un KO y un lesionado, que además el lesionado ha sido pegando yo doble calvo, raro el doble calvo. Esta es, mira, esta me ha empujado, pero bueno, otra. Voy a ir pegando aquí hasta que se aburra. Pues mira, a ver si ha cambiado ahora la suerte. Esperemos que sí, estaba siendo muy heavy. Hostia, es que me llega a marcar ya. Cuando me reviente, vale. Aguantando, tío, otra vez te va a pegar aquí este. Está aguantando el tío, el campeón este, eh. A ver, tío, se va a tirar aquí. Pues va a tirar. Lich. Este. Aquí ya. No pasa, chapa. Aquí va a haber un 4 más, 2 o 3 más, igual, para darle.
Está comiendo bastantes minutos del tiempo. Vale. Ahí. Este no llega más. Tener que exponer, lo que mejor es que va a tener que exponer a alguno, va a tener que exponer a alguno. Never went onto the field without a pair of Orkinas on my feet. They're the only ones who did oversight. Aquí. Este llega a pegar aquí, otro que pegar ahí, este no llega aquí, vale. Este se va a levantar. Este se va a levantar. Por aquí. Se pone aquí. Va a tener que exponer a la puta rata. A ver si no puede pegar aquí. No me toca los cojones, macho. No. Da igual, bueno, no tengo las esquivas. Tiene tackle. Bien, ha pasado. Uy, se me ha girado, esto no me gusta nada. Esto sí. Vamos a ver si hay suerte. Buen Pou, buen Pou, sí señor. Vale. Venga, se tiene que ir ahí, como sea, a ver si no se lesiona. Un 1, No puedo, no puedo gastar el error que me queda. Bueno, no, no me ha salido mala jugada. Sí, la he defendido muy mal. ¿Sabes qué le ha pasado? Que ha querido pegarme tanto que se ha quedado un poco en pelotas aquí. Ha sido demasiado ambicioso. Y ahora no me está matando. Porque llevaba un ratillo que me estaba matando a todo, macho. Me estaba matando a todo. O sea, era pegarme, pow, pegarme, pow, pegarme, pow. Cara, tampoco es que haya, pero bueno, ha librado tres. Este tío ha librado desde aquí, ha librado tres placajes y ha hecho que se haya quedado pillado. Y el pow ha dado, pues el tontico del lado. Es cuando vamos a explotar todo el mundo. Ponga hoja, macho. Y aquí tengo un lesionado porque es el doble calavera, reroll doble calavera. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Este caos sí que me jodió. No entiendo por qué las campanitas son más grandes o más pequeñas. Las heridas también serán más grandes o más pequeñas algunas, no sé por qué. Venga, bien, 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 gasta el error ahí. Tío. No llego, ¿no? Vale.
cosa que me gustaría hacer. Que hay una cosa que me gustaría hacer. Es el glitch con la rata ogro. Creo que lo voy a hacer. El glitch con la rata ogro y ponerme aquí. Sí, me la voy a jugar. Ah, no, 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 no saca el uno. Bien, 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 bien. Bien, pensé que saca el uno. Vale, y ahora pues es... con este. Dar aquí que salga, que le pega a este. Vale. Con este, ole, ahí, tope. Vamos a acá. Y nos lo vamos y así. Ahí el último, ole, ahí, como están las ratas de esquivonas. Llega, este tampoco llega. Pues igual lo he aguantado, ¿eh? Igual lo he aguantado. Que sepáis que hoy me toca sesión doble, ¿eh? Que luego juego PDM. Primer partido con las ratas del Moon Ball 3. Que me tengo que hacer con lo del soporte a la rata 1. Todavía no lo controlo mucho. Este tiene pinta de que igual se va a la puta calle. Bueno, no se me la puta bien. O igual sí. ¿Qué pasa, chapa? Porque está en... está en modo demoledor. Uf. Me pega ahí. Bueno, estos dos me va a pillar. 3, 4, 5. Se juega aquí una por ellos. Ya es la sesión doble, ¿no? This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jill. Ask me again when there's more blood on the field. Yeah. A ver, que se está basando mucho en pegarme y... este... aquí... con eso va a hacerme el news. Tengo que hacérmelo. Tengo que hacérmelo aquí. Lo suyo sería pegar a, conseguir pegar a este. Dicho aquí. Qué cabrón. Ya han jugado. Lo ha hecho bien. Con doble calvo. No la voy a tener fácil para pillar la bola, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí.
Blepo otra vez. Puta, las va a pasar yo. Vuelve para atrás. Vale, este mueve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a por ellos. Y este 4. 1, 2, 3, 4. Y 2 a por ellos. Ya con 2 a por ellos. O sea, este la pilla. 3 más. 3 más. 4 más. Este es el problemático. Este se tiene que levantar aquí. Este. Son muchos dos más, ¿eh? Mata. Saca algo, y este tío está aquí. Me va a jugar. Bien. Así suena un día con dolor muscular en el gym. Venga, vamos a ir así. Venga. Pero el dolor puede pasarse más rápido. Lo he puesto aquí para, pues bueno, tendrá que sacrificarse alguien. Pero no querías que con la furia, otra opción a ponerla aquí, pero no querías que con la furia hicies un chain push. Buenas, Vulcan, buenas. Que has llegado a un momento bueno del partido, porque al principio he llorado un poquito. No te voy a engañar. Bueno, cae al suelo. Esperemos que no muera. Ah, empuja. Bien jugado. Y ahora puedo hacer el bicho aquí. Y hacer un pase aquí. Con dos errores. Manos seguras. Estas son las típicas jugadas que a mí no me salen nunca. Hace el glitch aquí, tira, y con este, tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una entrega en mano. Entrega la mano con dos a por ellos, y ustedes tienen que jugar otros dos a por ellos. A mí no me salen nunca, pero la gente sí le sale. Sí, se está comiendo el tiempo, la verdad es que bastante lento, sí. Creo que lleva bastante tiempo sin jugar, ¿vale? Igual por eso le está costando. Muy buena, rol. Muy buena, muy buena. Esa no es tan buena, pero
Y ahí tiene que hacer un 2 más, 2 más, 3 más, 2 más, 2 más, con un reroll. Nada, fácil. Es que a mí no me sale nunca. Voy a soltar el mecha muy mío. Que lo sepáis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ape, ape. Ape, ape, entrega en mano. A tres más. Dos más, dos más, tres más. Dos más, dos más. Eso es. Vale, joder. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Recupera el cow y yo no recupero este. Es que como odio este juego, tío. Joder, macho. O sea, que le ha salido todo, ¿eh? El chain push este, si no le llegan a salir las dos chain push, o sea, el chain push no, la furia, clavadas. Les va a pasar muy putas, las va a pasar yo muy putas. No, no. No las va a pasar yo. Sí, no tiene tiempo, sí, es lo único que puedo sacar en claro, sí, me está costando. Sí, sí. Sí. Ahora que lo he visto también hubiera puesto yo aquí. Pero es que no llegaba, tenía que jugarme tres a por tres. Dos más. Pero para que mi idea era hacer el Bleach, pero es que con el Gatterrunner, que era el que llegaba, tenía que hacerme 3, 2 más y pasar por el tackle. No sé. ¿No? Bueno, ahora no me acuerdo. Vale, me toca, ¿no? Venga. Si no puedo hacer aquí, es una puta mierda. Voy sin reroll además. Vamos a ver si pegamos y matamos a alguien. No, no voy a hacer así, igual. Vale, no. Cojones. Venga, vamos a ver. Joder, macho. A ver, entonces, bueno, vale. Penetración. No puede llegar a ninguna, ¿no? Vale, sale a este tío. Vamos a hacer el pase. Vale. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con este. Sí, con este. Vale. Qué bien la rota, Ogro. Ahí funciona a tope. Ya está así, joder, está así. Chalo. Nada. Vale. Quitamos este. Y no puedo hacer glitch. Nadie, no ha pasado ni una. A ver, ¿cómo se hace esto? Activo, pase en mano. Pillo.
Y no, no le pillo, cojones. Se me ha caído, ¿no? Mikao. Bueno, ha vuelto el mago, vale. Pues ahora lo suyo es intentar marcar rápido. Un corredor escape, placar siempre, la primera. No sé cómo tienen los demás, pero el primero, placar. Si tienes el primero, placar. Sin duda. Los escaven para mí tienen que tener tres placar, cuando tengan los cuatro, tres placar y uno forcejeo. O puedes subir al primero forcejeo y luego robar balón. Que depende de cómo tengas la liga, pues o el torneo o lo que sea. Pero placar. Porque tienen que vivir, básicamente. El problema de los escaven es que tienen que vivir. De los corredores sobre todo. Aquí ya tengo uno. Que tiene más uno en todas las tiradas. Un nigel, vamos. Pero para mí los corredores lo primero que tiene que pasar es que tienen que sobrevivir. Porque si mueren, no corren. A ver. Y ahora el dilema es, ¿tengo que marcar rápido o no tengo que marcar rápido? Voy con uno menos. Un glitch además. Ah, no, es una línea. Ah, ven por culo. Ya, esas nuevas todavía no las tengo muy controladas. Hazle caso a Noruegas también, que le da tablero y se la sabe mejor. Pero romper defensa está guay, pero en un corredor, ¿sí? Yo es que de primeras no le pondría un romper defensa. Ah, estás vacilando, vale. Vale. Vale, tengo los dos corredores aquí, uno aquí, el otro aquí, por si sale alguna cosa rara. Este ven aquí. Este ven aquí. Este ven aquí. Se va a pegar aquí. No, aquí tendré que hacer el glitch de alguna manera. Vamos a ver si no es la penetración. Tengo dos gate runner. Ahí está el nutrir, lo dejo ahí. Vale, sale ahí. Una segunda oportunidad. Nada. Vale, aquí no me llega ninguno. ¿Cómo? Estas cosas que hace así por clicar no me gustan nada. Esto no llega, no llega ninguno, vale. Venga, vamos a empezar pegando un poquito. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol. Venga, y ahora bien. 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wi-Fi. Alguno podría sacarle mi cabo de Cristo. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Me lo quedo. Voy a pagar a este. Venga, pega aquí. Es guay esto, la rata, Nada, no saco ni Dios. Vale. Aquí.
Venga. Vamos así. Venga. Que espabilar un poquito. La puta es que no he sacado. He sacado un knockout y lo he recuperado la primera. Eso es lo que me jode. ¿Qué le va a pegar con este? No. No me tiro esa por ahí, ¿no? Ese tiene que pasar, igual tiene que hacer un pase para ganar algún puntito, porque si no. Me va a caer aquí, la hostia. 1, 2, 3, 4, 5. Uff. Bifford fan on Twitter has just sent you a rather intimate message, Bob. Would you like to take a look? Huh? What is poker on poker action? A ver, qué me hace este hombre. ¿A dónde nace el blitz? Ese. Vale, le echa la rata a oro. Me funciona y me tira. Bueno. Vale. Vamos a parar aquí. Es hora de matar a alguien. Iremos a llegar. Este pie va ahí. Pues aquí la jugada va a tener que ser irme a cerrar aquí. Pero la mano haría un pase, pero no me lo quiero jugar. Pero hermano, no, ahí no. Venga, vamos a ir aquí. No sé, pasa entre la mano. Vale. A ver, ¿esto dónde llega? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llega aquí. Vale, este tiene que llegar aquí. Este llega aquí. No, ese me llega aquí, pero este llega aquí. Vale. Este llega aquí. Este llega aquí. No sé si vamos a sacrificar a. Vamos a subir con esta ratica. Bien, sale de ahí. Bien, importante. Tres, venga, vamos a jugarnos una aquí. Vamos con uno y otro uno. Tengo que cambiar las teclas.
dejar esta aquí ahí. Bueno, pues despediros de esta. Ya, ¿verdad? Ahora con el Bluetooth 3 tengo que cambiar las teclas, porque como me coinciden con los atajos, aunque ponga el Alt, tengo que buscar otro sistema. Aunque salte, bueno, da igual, tampoco es que pase nada, ¿no? Pero marcar voy a poder marcar, eso es seguro. Lo que no voy a poder hacer es estalear. Opciones de marcar voy a tener. Bueno, yo soy muy optimista. Opciones de marcar voy a tener. Si Nufle me deja. Porque como aquí les hago una esquiva, me pega aquí, me ponga adelante y tenga que hacer alguna esquiva, yo soy capaz de los dobles unos, ya lo sabéis. No, tampoco me gustaría estalear. Tampoco me gustaría estalear. Joder, macho. Todo. Bueno, aguanta. Macho Bleach. Por aquí delante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada, no me puede marcar. No. No. No sé que se haga una locura aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No tengo a nadie libre, no puedo marcar con él. Venga. Vamos a marcar. Y ya está. Es que me está tirando todas a la primera, Está tirando todas, tío. Ha habido un ratito ahí en la primera parte que justo cuando habéis entrado, ¿no? Desde el turno 5 o 6, que ha empezado a sacar empujones, ¿vale? Ahí ha empezado a sacar empujones, pero es que hasta ese momento me estaba tirando todas, tío. Estaba tirando todas. ¿Quieres empezar a dormir bien? Venga, vamos a ponernos aquí, vamos a ver si somos capaces de abrirnos mucho. Gracias a Aquilea Sueño Forte, con tecnología tricapa e ingredientes naturales que le ayudan a conciliar y mantener un sueño reparador durante todo lo menos. Aquilea Sueño Forte, expertos en dormir. Sí. Joder, qué puta manía que se me gira así. Si nos viene un pelotazo. Venga, vamos a darle aquí. Bueno, a ver si soy capaz de aguantarle. Bueno, en la segunda parte he tenido opción de robarle, pero lo veía muy jodido, ¿eh? Porque Marga ha defendido mal aquí. Pero no tenía fácil, marcarle, ¿eh? Vale, vamos a ver. Defensa sólida, todo en contra, tío. Un error en la por, no sé qué. Ah, bueno, sí, es para mí, defensa sólida. Va, defensa sólida. Debería hacer algo, debería cambiar. Lo pongo aquí uno para que me pegue. No sé qué hacer. Que me pega dado, lo único. No, me voy a quedar así. Me voy a quedar así. Me voy a quedar así.
Ya empezamos con España. Cao. Venga. Ahora es cuando me empiezo a arrepentir de haberme quedado así. Me tenía que haber puesto de otra manera. Venga, gastar errores, bien. Ahí va a ser un doble calvo otra vez, ¿eh? Eso no vale. Otro. Bueno, aturdido. Chapas me está pasando. No estáis viendo los posts, pero chapas. Es exagerado, ¿eh? Estás dando muchas, muchas chapas. Muchas, muchas chapas me está pasando. A ver cómo lo hago. Me voy a pegar a esta línea. Ahora la duda que tengo es si soy agresivo o no soy agresivo. Esa es la duda que tengo. A ver si no pilla la bola. Muy bien, venga, hasta el segundo. Venga. Este igual me lo comía, ¿eh? Segunda, la antes de la pillado la segunda, joder, folla. Voy a cerrar ahí. Tengo que intentar llegar a ese lado, ¿eh? Ay, cómo. ¿Qué hago? Tengo un segundo. Joder. No quiero pegar primero con el atador. A ver qué estos son. Yo, ¿no? Vamos a pegar aquí. Venga, a ver si conseguimos. Bien, qué buena esta, sí, joder. Así sí. Va a quedar ahí. Sí. Vale, esa es muy buena. Vamos a ir aquí. Este vamos a ponerlo aquí. SKU, así buena, SKU, me viene muy bien. SKU, me viene muy bien.
Voy a ver si me ha escrito el hombre que jugó en el... Voy a escribirle yo. Otro power. Oh, macho, ya estamos con hostias. Le saco uno y me un lesionado, macho. A ver, aquí tiene que ver el... Vale, me está pegando. Vale. Tiene tres. A cubrir la bola. ¿Quién me va a pegar? ¿Este? Joder, me tira, tío. Es que me tira. Me está haciendo papilla con eso, macho. Vale, aquí, mi turno. A ver, tengo algún chain push. Igual es hacer el glitch aquí con la rata ogro e intentar meterla aquí, ¿eh? Pero es que por... dados rojos, no me mola. Voy a intentar pegar aquí, venga. Venga, ese puncito, venga, bien. Voy a seguir. Sería dado. Estoy arriesgando mucho, voy a ir a dado aquí para... Estoy arriesgando mucho, lo sé. Tomar decisiones. Haz clic en el banner y disfruta del Águila Nidos, un show único con Jorge Ponce y Valeria. Venga. Para ayudarte a elegir. No sabemos si bien o mal. Vale. Uy, animal se baja rápido de zona. ¡Oh, qué mal! ¡Oh! Me he equivocado. ¡Ah! Ahora pierde zona, ¿no? O sea, el animal se baja, no. ¡Oh, qué tonto soy! ¡Oh! Idiota. Idiota. Me ha costado. ¡Ah! Muy mal. Muy mal. Muy mal. A ver, muy mal. Esto ha sido culpa mía. Por no saberme las normas. Muy mal por no saberme las normas, puta. Joder. Joder, qué mal, qué tonto soy, hostia. Muy mal, macho, muy mal. Muy mal. Muy mal.
muy, muy mal. Muy, muy mal, joder. Va a costar el partido esto, tío. Va a costar el partido. Joder. Va a costar el puto partido. Joder, qué mal. Hostia. Joder, qué tonto soy, macho. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Buah, qué mal. Qué chorra. Qué chorra, qué chorra. Qué gilipollas, tío. Qué gilipollas. Voy a tener que jugar aquí una patata del 15. Pinky, ¿te gusta jugar a Blue Ball? Sí, bastante. ¿Y yo sacas un 2? Bueno, pero estamos bien. Joder. Es que queremos parar con los gordos, eso es. Queremos parar con los gordos. Y no deberíamos parar con los gordos. 3 dados. Saca un doble uno, tío. Un doble uno. Bah, qué desastre, tío. Muy mal. Culpa mía. Este partido lo voy a perder por gilipollas. Por no saberme las normas. Por no saberme las normas. O sea, por no saberme las reglas. Por no acordarme de las putas reglas. Voy a esquivar con la rata ogro, pues igual sí. No tenía un reroll, que no sé para qué tengo rerolls, porque no me ven para nada. No me valen para puta nada. Pero esto es lo que me jode a mí. Estas jugadas a mí no me salen, tío. O sea, me ha amargado, a ver. Juego mal porque he hecho el error de la rata ogro, tío. No me acuerdo. Ay. Ya te dame por culo, hijo de puta. qué mal. Me jode porque no solo es jugar mal, porque evidentemente no está bien jugado, pero es que estas jugadas se ha jugado un 2 más 3 más 2 más que le ha salido para empatarme en el último momento, que es que yo soy experto en que me hagan eso. Y luego yo una jugada ya lo loco con esto y no voy a decir que nunca me sale, pero me sale muy poquitas veces. Muy poquitas veces. No tengo ese puntito de suerte. Qué feo eso. Qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo. No. Qué feo, qué feo, qué feo. A mí no me expulsan, o sea, a mí me expulsan la primera del pisotón. La... No llego ya, ¿no? Por la rata ogro. Tampoco llego con este. Venga. Nada. Otro uno. Ay.
Mira que no me ha fallado hasta este momento en la retagorra, eh. Que se vea con los unos, con los unos. Sí, se va a llevar otro pisotón. Debería llevarse otro pisotón, eh. Debería llevársela a esta. Es que sí. Los posts que ha sacado. Los posts que ha sacado. Y las chapas que ha pasado, eh. Otro lesionado, macho. Lo malo de las lesiones están siendo. Bueno, lo malo, pues por llorar una. Las lesiones están siendo. En la segunda parte. No, tengo que aprender con estos también. Me va a quedar otro pisotón. Aquí tengo lesionado un línea. Otra línea. El lanzador. Voilà. Lesionado. Venga, uno más. Magullado. ¿Qué son estos? A ver, todavía no me sé tampoco los. El resto del campo no puede repetir el resto del partido, va, sin efecto, vale. El siguiente, este es un Nigel, ¿no? ¿Es el mismo? Ah, no, sí, es el mismo. Este está con el Nigel. Ah, no sé, es el próximo partido. Esto es el lanzador que se ha quedado con el Nigel. Vale. Puta mierda. Y luego son las líneas. Menos una agilidad para la línea. Y este, otro Nigel. Vale. Ahora haces, hijo de puta. Quieres matar a uno. Voy a poner aquí, que le pegue. A ver si saca doble calaveras. Si quiere pegarle. No, no se arriesga. Pues nada. 60.000, mira, por lo menos tengo para comprar un médico. La ganancia, cantidad actual un 1, tira anterior un 1, 5, ah, no entiendo estas, así que me da igual. Se ha acabado ya, se ha acabado ya. Vamos a darle atrás, vamos a darle atrás, vamos a ver el equipo, cómo está. Y nada, pues aquí está. Sin un bleacher, sin el lanzador. Macho, vea la escala china. Estos se van a ir a la puta calle. No tiene. Corre la delantería con 3. La rata oro, mira aquí de la rata oro por lo menos. Este que tenía, bajas. Nada, este se pierde el próximo partido solo. Vale. El lanzador. Este sí me jode más. Con la herida grave. Tendrá que aguantar de momento. Tengo 60, vamos a coger la apotecario, me parece a mí. Y las dos líneas que se, no, este no tiene nada, ¿no? Este así herida grave. Estos van a ir a. Van a ser lones. Estos dos se van a ir a la puta calle. Estos dos se van a ir a la puta calle. Porque cuatro más prefiero esquivar con un loner. Que además no le cae el MVP. Bueno, no sé si le cae el MVP a los runners. Al principio dijeron que no, y luego que si no. Bueno, vamos a pillar el médico. Que yo creo que es lo primero que necesito. Aunque el médico no. Noruegas, tú que controlas más. El médico ahora no mola tanto, ¿no? Diferente, ¿no? O sea, no gastabas el médico. Es que sé que va diferente, ¿no? Así que, bueno, pues nada, le voy a dar una vuelta. Le voy a dar una vuelta. Pues nada, sé que, a ver, que me está escribiendo Andri. A ver. Que me está diciendo un segundito,
Porque sé que hay que hacer un... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es que no me acaba de molar mucho el... la historia esa. Me ha escrito, ¿verdad? Justo diciendo que le dice, no te preocupes, ¿verdad? Joder, no es cosa tuya. Vale, ahora te contesto. Pues nada, oye. Vamos a ver, tengo que hacer unas cosillas, entonces me voy a cortar. No sé si jugaré porque el amigo Lionel BLZ, no sé cómo se pronuncia, la verdad, no me ha contestado. Ya termina, lo vamos a escribir de otra vez. Vale, vamos a ver si... Vale, pues nada, chicos, no sé si me va a presentar mi rival de piel de minotauro, entonces no sé si voy a jugar el segundo partido, por lo que voy a cerrar este, voy a aprovechar para mear y ya veremos si juego o no juego. Si me contesta, volveré a abrir stream, y si no, pues no volveré a abrir stream. Así que, lo dicho, pues de momento, ¿hay alguien haciendo stream? ¿Hay alguien? Está Nacho Bill y Frigipe. Vale. Le va a hacer a... Nacho Bill está jugando a Blood Bowl 2. Le va a hacer la raíz a Nacho Bill. Vale, va a hacer la raíz... No, Frigipe, venga. Va a hacer la raíz a Frigipe. A Nacho Bill otro día. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo aquí... esto? Frigipe. Aquí está. Vale, pues... voy a hacer la raíz a Frigipe... Y nada, pues muchas gracias por pasaros. Si arranco stream otra vez, pues seréis bienvenidos. Y si no lo arranco, pues otro día será. El jueves tengo partido de LSB y de Blood Bowl 2, plan Rodorer, modo retro. Y nada, sí, Vulcan, si se me presenta mi rival, tengo otra hora. En principio había acabado, pero se me tiene que presentar mi rival, que no se ha presentado. Así que en un rato lo sabréis si se presenta o no, ¿vale? Bueno, chicos, es que gracias por pasaros, Gabón, descansar todos, y si no juego hoy, pues jugar el jueves, ¿vale? Venga, hasta luego. Eso es todo, amigos. Está ahí.